Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo elaborar esta bonita corona country de primavera. Espero les guste el tutorial y les sea de utilidad. Les recuerdo que se suscriban a mi canal para que no se pierdan los próximos tutoriales. Nos vamos a la lista de materiales. El material que voy a utilizar para esta corona de primavera es rafia, fieltro verde en cualquier tono, una corona. Si no tienen una como esta, pueden hacer una de tela. Aquí les voy a dejar el enlace de cómo hacer una en tela. Pistola y silicón, chaquira negra para ojos, un rubor en polvo, un Q-tip, tijeras, pinceles, pluma, regla, pintura acrílica en café y en negro, botones para decorar. Voy a utilizar tul amarillo, voy a utilizar una tela estampada en flores, manta, una tela amarilla, puede ser lisa o estampada, y yute en este color, en beigecito. Relleno, hilo, y creo que sería todo por el momento. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es marcar las piezas como se indica en el molde. Las vamos a marcar. Para después coserla y rellenarla. Y así lo vamos a hacer con las otras piezas, con las abejitas y las alitas. Vamos a coser todo el contorno, toda la línea que dibujamos la vamos a coser dejando un espacio para voltear la pieza y rellenarlo. Lo pueden hacer a mano o en su máquina de coser. De igual manera lo vamos a hacer con las alitas. Las alitas las vamos a marcar en la tela de manta. Vamos a marcar las alitas también de esta manera. De esta manera, y también vamos a coser todo alrededor que marcamos. A esta la vamos a coser toda sin dejar ninguna abertura. Yo les voy a mostrar cómo la vamos a voltear. Y también en la tela amarilla vamos a marcar con la tela doble, como lo hemos hecho con todas las otras piezas, con la tela doble vamos a marcarlas también. Esta pieza que van a ser las abejitas, las marcamos. Y también cosemos todo alrededor sin dejar ninguna abertura. Entonces voy a coser todas mis piezas y les muestro cómo quedan. Ya cosí todas mis piezas y así fue como me quedaron. Ahora lo que vamos a hacer es recortar el excedente de la tela. Y para voltearla, antes de voltearla le vamos a hacer unos pequeños cortes sin atravesar la costura que hicimos en todo alrededor. Ya que ya hemos hecho esos cortes, vamos a abrir un poquito la pieza y le vamos a hacer un corte aquí para voltearla.
para voltear la pieza. Y nos va a quedar de esta manera. Igual hacemos con esta. Le hacemos unos pequeños cortes en toda la orilla sin atravesar la costura. Hacemos un pequeño corte aquí. Y volteamos la pieza. De esta manera. Y la rellenamos. Y cosemos esta, la abertura la cosemos y rellenamos la pieza. Lo mismo hacemos con esta, vamos a recortar todo el contorno, volteamos la pieza y la rellenamos. Ahora les muestro cómo queda. Ya que cosí y rellené, nos va a quedar de esta manera. Las alitas no se rellenan, nos quedan de esta manera. Y la parte que es la abejita nos va a quedar así, solamente cosí la parte de atrás donde... por donde rellené. Ahora las alitas las vamos a amarrar de aquí de en medio. Lo vamos a hacer con el hilo y la aguja. Le vamos a dar una vuelta. De esta manera. Y listo. Y así es como nos van a quedar las alitas. Ahora, este viene siendo el panal, yo lo me adelanté y lo sombreé, pero lo pueden hacer con pintura café. Tomamos un poco de pintura café. Y le vamos a poner al pincel y nos vamos a ir sombreando toda la orilla y vamos a marcarle así nada más unas líneas en cada ondita. De un solo lado y vamos a pintarle una puertita. En esta parte de aquí le vamos a marcar con la pluma una puertita, ligeramente la marcamos nada más para guiarnos y con la pintura café la pintamos de esta manera. Y nos va a ir quedando así. La pintura acrílica seca muy rápido. Así podemos seguir trabajando con las piezas. Ya que hayamos pintado la puertita y que hayamos sombreado toda la orilla, la dejamos secar y seguimos trabajando con las otras piezas. Nos va a quedar de esta manera. Ahora esta, lo que vamos a hacer con esta es con la pintura negra, le vamos a marcar unas líneas. Le vamos a marcar unas líneas, podemos marcárselas con la pluma para guiarnos. De esta manera le vamos a marcar tres. Y las vamos a pintar con la pintura negra. Y aquí tengo una ya adelantada para que no se extienda tanto el video. Nos va a quedar de esta manera, ya secó. Entonces ya que la tenemos aquí, le vamos a poner su ojo y sus chapitas, le vamos a poner su ojito. Con
la chaquira negra, le ponemos su ojo. Solo vamos a pasar el hilo. Y lo regresamos. Ya que pusimos el ojo, nos va a quedar así con sus chapitas y le pegamos sus alitas en esta parte de aquí. Y así es como nos queda la abejita. Ahora, para... yo hice estas florecitas con las tiras que recortamos de tela. Y para hacerla solamente, la hilvané toda la orilla. De esta manera. Así es como nos quedaría. Solo unimos las dos orillas para que no se abra. Y listo. Ya que la tenemos así, le vamos a pegar su botoncito en el centro. Y así es como nos quedan. Yo ya hice varias. Así es como nos quedan las florecitas. Bueno, continuamos con la decoración de nuestra ya que de primavera. Ya tenemos nuestras flores con el fieltro verde, vamos a dibujar unas hojitas. Vamos a dibujar hojitas de más o menos así, vamos a hacer como en forma de un pétalo. De esta manera, y las vamos a recortar para pegarlas debajo de nuestras flores. Entonces vamos a recortar las que sean necesarias. Ahora lo que vamos a hacer es, con la tela que tenemos de estampado de flores, vamos a recortar una tira para hacer un moño. Cortamos una tira. La pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, el moño, de largo y ancho. Voy a recortar esta tira. Y voy a hacer un moño, solamente lo voy a amarrar en el centro. De esta manera lo amarro aquí en el centro. Voy a utilizar un pedacito de rama. Y así es como nos va a quedar el moño que vamos a poner en el centro. Ahora, el siguiente paso va a ser en la corona. Voy a poner el tul, lo voy a ir amarrando en la orilla, perdón, en todo el contorno. Lo voy a ir amarrando también con tiritas de rafia. Si no tienen rafia, pueden usar listón, hilo, lo que con lo que lo quieran amarrar. Voy a ir amarrando. Lo vamos a ir amarrando por todo alrededor de la corona. Ya que amarramos el tul, nos va a quedar de esta forma. Ahora sí vamos a empezar a pegar nuestras piezas. Voy a empezar pegando el panal aquí en esta parte. Lo pegamos.
manos, presionamos para que pegue. Y al moño también le hice otro moño de rafia y le amarré un botón en medio. Se lo vamos a poner en esta parte de aquí. Vamos a acomodar nuestras piezas para ver cómo nos va a ir quedando. Ponemos dos abejorros aquí. Ponemos otros por aquí. Y acomodamos las flores para ver cómo nos va a ir quedando nuestra corona. Con, aquí abajo le ponemos otros. Más o menos así. Y ya que hayamos acomodado nuestras piezas, empezamos a pegar. Voy a terminar de pegar y regreso con ustedes para que vean cómo queda la pieza terminada. Así es como nos queda la corona de primavera de Abejitas Country. Espero les haya gustado el tutorial y les sea de utilidad. Como siempre, les recuerdo que me apoyen compartiendo el video, dándole me gusta, y los espero y las espero en el próximo tutorial.